Básicamente tiene beneficios en distintos aspectos y muchas veces, digamos, en combinación con otras sustancias bioactivas que también lleva la leche materna, tienen actividad sinérgica. Entonces, por una parte, tienen actividad bioquímica, son capaces de consumir el oxígeno que hay en el intestino infantil para que se desarrollen los anaerobios estrictos. Y tal. También tienen una función de sintetizar varias sustancias que son biológicamente activas y que es importante para el desarrollo del niño. Luego fomentan la barrera intestinal a nivel de intestino infantil por distintos mecanismos y también la exclusión de patógenos. Y luego, básicamente, los aspectos que más están interesando actualmente es, por una parte, son capaces de inmunomodular el intestino infantil, sobre todo a respuestas de tolerancia y también fenómenos de neuromodulación. Pues para la madre también tiene beneficios, porque de hecho siempre habíamos enfocado un poco los componentes de la leche materna en relación al niño, pero obviamente la madre también tiene una serie de beneficios. Entonces, por ejemplo, cuando la composición, la diversidad bacteriana en la glándula mamaria es fisiológica, por ejemplo, no se desarrollan mastitis por fenómenos de antagonismo microbiano, por otro tipo de procesos, mientras que cuando haya cualquier alteración, entonces sí que se dan este tipo de procesos. Entonces, y es una de las cosas que también más se está investigando, por ejemplo, en patologías de la mama, ya no a corto medio plazo en la lactancia, sino en el futuro, pues si hay una relación con el cáncer de mama o con otro tipo de problemas. Pues depende de dónde viva el lactante. Si vive, digamos, un país en vías de desarrollo y tal, pues obviamente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, por ejemplo, en África subsahariana, pues se recomienda incluso a mujeres VIH positivas dar el pecho a los niños porque es mayor el beneficio que proporciona que el riesgo de que el niño se infecte con VIH. En los países, digamos, de nuestro entorno y tal, básicamente los efectos o lo que más se está estudiando es a medio y largo plazo. Entonces, por ejemplo, la leche humana contiene unas 150, 200 sustancias que son biológicamente activas, pero que no la lleva ninguna fórmula porque con económicamente no es viable. Entonces, por ejemplo, es lo que se ha estudiado en el último siglo. Los países escandinavos tienen bases de datos de todas las personas desde que nacen hasta que mueren. Entonces, hace unas décadas, cuando los analizaron, lo que vieron era que era relevante para la salud pública, pero especialmente a medio y largo plazo. Entonces, y es un poco el motivo por el que tienen, esos son los países con la baja de lactancia, más con sueldo íntegro remunerado y tal, más largas que hay, ¿no? Obviamente, ya digo que siempre la lactancia, digo, obviamente la leche humana es la mejor forma de nutrición. En los últimos años, hasta los años 70-80, parecía que las fórmulas infantiles se parecían cada vez más, pero era sobre todo lo que se ha visto en estos últimos años a nivel de macronutrientes, de proteínas, de lactosa, carbohidratos, todo este tipo de compuestos. Pero lo que se ha visto en estos 20 años es que eso, que hay sustancias biológicamente activas que son importantes que no las contienen. Entonces, básicamente, el efecto que tiene no es cuando un niño tiene un niño sueco, un niño francés, un niño italiano, un niño estadounidense y tal, cuando tiene 3 o 4 años, sino que los grandes cambios que se han visto es cuando esa persona tiene 30, 40, 50 años, en el que, por ejemplo, el riesgo, siempre hablamos de riesgos, ¿no? A nivel epidemiológico de datos, pero, por ejemplo, la incidencia de distintas patologías, de base metabólica, diabetes, problemas cardiovasculares asociados a problemas también metabólicos y tal, pues según las patologías, en niños que están amamantados durante un periodo de entre 4 o 6 meses, hay unas reducciones de entre el 30 y el 70%. Entonces, digo que no es que sea, ni todos los niños amamantados están perfectos, ni todos los niños alimentados con fórmula y tal, están fatal, pero básicamente a nivel epidemiológico es relevante para la salud pública y por el motivo por lo que lo hacen en los países escandinavos es porque es rentable económicamente. O sea, porque es mucho más, a medio y largo plazo, es mucho más barato, digamos, que una mujer tenga una baja voluntaria de lactancia de un año, dos años, que una persona que esté de 30 o 40 años con una enfermedad crónica, con análisis cada poco tiempo, con medicación ya de por vida y tal, ¿no?